días, bienvenidos a todos y a todas y gracias por estar aquí conmigo. Soy Adriana Oandra, como muchos me conocen, y hoy vamos a hacer una salsa de tomates ahumada. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Con fuego. Todos esos tomates es de lo último que quedaban en el campo, que apenas se pueden vender porque no son de los más bonitos del mundo. Tienen sus bichitos y sus cositas, pero esos tomates, toda esa parte se limpia y queda un sabor magnífico porque son de los mejores, biológicos, ecológicos. ¿Qué más quieres? Voy a empezar poco a poco a poner los tomates a fuego. Tampoco necesito una brasa como cuando hacemos carne a la barbacoa, porque lo que quiero es simplemente darle un poco de humo a la parte de fuera. Esos tomates son incluso mejor que una manzana, están riquísimos. ¡Qué bueno! El origen del tomate silvestre proviene de la zona del norte de Chile, Perú, Ecuador, aunque se cree que se domesticó por la primera vez en México. Los aztecas llaman a los tomates jitomates, que significa fruto con ombligo. El tomate llegó a España junto con el chile, la patata, el maíz, en torno a 1540 en Sevilla, que era uno de los centros comerciales internacionales más principales de aquel entonces. Los primeros tomates se saben que eran de color amarillo, por eso el nombre italiano de pomodoro, que viene pomo de oro, que significa manzana de oro. Hay una controversia entre si el tomate es una fruta o una verdura. Bueno, pues tiene mucho que ver con el año 1887, Estados Unidos, cuando se dio una ley donde todas las hortalizas tenían que llevar un impuesto. Entonces los comerciantes de los tiempos pues quisieron demostrar que el tomate era una fruta. Sin embargo, las autoridades dijeron que como no se usaba en postres, sino que en ensaladas, no podría ser una fruta, así que había que pagar impuestos. El tomate contiene la vitamina A, C, K y un alto contenido en licopeno, que es el que da el color específico rojo al tomate. Eso es un antioxidante natural que ayuda a frenar el envejecimiento y nos cuida de enfermedades cardiovasculares. Su beneficio en el organismo aumenta cuando el tomate está cocinado, porque el licopeno se libera de la matriz y aumenta su absorción. Tengo los tomates asados, unas poquitas hierbas frescas, un poquito de aceite y un poquito de sal. Y vamos a empezar a preparar las conservas para el invierno. Vamos a ir quitando las partes que no nos interesan y los voy a pasar por una picadora, pero lo podéis hacer con una batidora perfectamente. Vamos añadiendo un poco de aceite y vamos echando los tomates. Eso tiene que quedar sin tapa y así todo el agua se va eliminando. Tenemos hirviendo los tomates, tienen que reducir y evaporarse un montón de líquido. Vamos a añadirle sal y un poco de hierbas aromáticas. Hay gente que le añaden también un poco de azúcar, es verdad que el azúcar también es conservante, pero prefiero no hacerlo. Lo dejo para las recetas puntuales donde realmente lo voy a necesitar. Comino, cilantro, orégano, un poco de estragón y albahaca. El líquido tiene que reducir de tal manera que el tomate se quede una pasta. Una vez que los tomates ya tienen la consistencia que estamos deseando y se elimine mucho líquido y cree una pasta, vamos a envasarlo enseguida. No podemos esperar. Los botes han estado en el horno, ¿vale? Para esterilizarlo y allá vamos.
Ya se ha hecho de noche, se me hizo tarde hoy, he trabajado un montón, 4 horas hirviendo los tomates para reducir, pero os lo prometo que vale la pena. Ese tomate ahumadito, puesto a la barbacoa y después hacer la salsa, no la vais a encontrar en ningún sitio, en absolutamente ninguno. Ese tomate se puede usar como cualquier salsa de tomate que compráis en el mercado, para las pastas, es que es mortal para las pastas, con arrocito, con una carne, al lado de un pescadito o simplemente así, a cucharadas. Está buenísimo. Creo que es lo que voy a cenar, este bote de tomate. De verdad, vale muchísimo la pena hacer ese tipo de conservas en casa. Por favor, si te ha gustado la receta, no se te olvide, suscríbete, dame tu like, comenta y comparte. Y te veo muy pronto con otra receta igual de maravillosa o mucho más que esta. ¡Hasta la próxima!